creo que nuestro deber es no cansarnos e intentar con nuestro trabajo ver que la política es otra cosa más allá de las mentiras. Quería también preguntarte si percibes, como nosotros desde fuera, como los propios periodistas, que la mentira se ha colado también en los discursos del Congreso de los Diputados, porque por ejemplo te están preguntando por aquí por qué no está penado mentir en sede parlamentaria, están preguntando, y es verdad que tenemos la sensación de que cada vez se dicen más mentiras, ¿no?, en el Congreso. Se dicen más mentiras en el Congreso y en las redes sociales, ¿eh? Y en los medios también. Y en los medios, ¿eh? Yo el otro día vi una portada de un medio, en fin, cuando se le quitaban las llaves del Ayuntamiento de Madrid, ilustrada con una foto que no tenía nada que ver. Yo inmediatamente digo, esta es la foto perfecta para que en las facultades de periodismo estudien lo que es la manipulación. A veces es complicado estar en política y a veces, te lo digo con sinceridad, a veces asquea mucho ver cómo se dicen las mentiras más grandes con la desfachatez más absoluta. ¿Usted quién se ha creído que es para extender un falso bulo sobre explotación laboral en las ferias andaluzas? Usted es un propagandista que deja en un párvulo al doctor Goebbels. Y usted está al servicio de un sujeto que, manteniendo el símil, podemos decir que es como el Führer. Y hablando de Lorca, les digo que ese hombre hoy votaría a Vox porque amaba a España. La solidaridad comienza por ayudar primero a nuestros compatriotas. Afirmo, y es un honor para mí hacerlo en representación del grupo parlamentario Vox, que la violencia no tiene género, señorías. ¡No tiene género! Pero creo que no nos tenemos que cansar y algunos que intentamos, que creemos que la política es una actividad honesta, que sirve para que mejore la vida de las personas. Creo que nuestro deber es no cansarnos e intentar con nuestro trabajo ver que la política es otra cosa más allá de las mentiras. Sin la política llegan los dictadores y por eso no nos tenemos que cansar y hay que reivindicar que la política es una actividad honesta que puede mejorar la vida de las personas. Y algunos nos creemos esa función de la política. Sin la política, sin los sindicatos, sin los medios de comunicación libres, la gente humilde, la gente trabajadora viviría peor.